la verdad que para nosotros ha sido un placer desearte la mayor de las fuertes en lo que viene, seguramente en el arco de la vida, como lo plasma tu libro, vendrán muchas más atajadas, vendrán muchas más pinceladas de lo que eres tú como ser humano. Muchísimas gracias, amigo. Es el momento de contarles que he tomado la decisión de poner punto final a mi carrera profesional. Lo hago con el convencimiento de saber que es el momento adecuado, porque siento que di todo lo que tenía, esforzándome en cada paso para poder colaborar con cada una de las instituciones que tuve que defender. Que mi abuelo me vea jugar, levantar una copa, jugar un mundial de clubes y llegar a ser convocado a la selección argentina son algunos de los ejemplos. Por último, la etapa en Yolos, donde el primer año no pude rendir como quería, pero en este último torneo todo cambió y pude ser parte de un gran equipo, sintiéndome útil nuevamente dentro de un campo de juego, y sin lugar a dudas, Miguel Herrera fue el culpable. Así que tomo esta decisión con la felicidad de haber sido competitivo hasta el último momento, pero principalmente agradecido con todas las personas que conocí en los clubes mencionados anteriormente y en este México maravilloso. No puedo nombrar a todos, pero créanme que los tengo bien guardados en mi corazón. Hace casi 25 años partí de mi Rojas natal, con un bolso lleno de ilusión, y hoy es el momento de regresar, como hace un tiempo se lo prometí a mi abuela, que está en el cielo. Será una etapa diferente, donde el fútbol que tanto me dio seguirá siendo parte importante de mi vida. Quiero brindarme de lleno al Club Atlético Argentino de Rojas y de alguna u otra manera poder retribuirle todo el cariño, las enseñanzas y tantos valores recibidos. Por último, quiero comentarles que lo poco o mucho que logré se lo debo a mi familia. Sin el aguante de ellos hubiera sido imposible. Lola, que está ahí presente, Nico y Cami, que están en la escuela, Marina, mis abuelos, mis papás, mis hermanos, mis tíos, mis primos y mis amigos, por supuesto. Gracias infinitas.